Gracias a una iniciativa financiada por el FNDR 8%, Línea de Medio Ambiente, la Asociación de Funcionarios No Académicos, ANAUA, logró recuperar una importante área verde del Campus Coloso que fue entregada a la comunidad universitaria en una emotiva ceremonia a la que asistieron autoridades, académicos y académicas, funcionarias y funcionarios, además de representantes del gobierno regional. El rector Dr. Marcos Cicutovich Salas encabezó el tradicional corte de cinta y entregó unas palabras durante la ceremonia, donde destacó el trabajo realizado por la ANAUA en el sentido de fomentar la vida universitaria al interior del campus. Lo primero es una felicitación a la asociación por el trabajo realizado, tremendamente significativo porque las iniciativas vienen desde la comunidad. Entonces, siempre van a ser bien recibidas, siempre desde la dirección superior van a tener todo el apoyo. En primer lugar, porque nos ayudan, digamos, a ir avanzando con mayor celeridad en esta iniciativa que tenemos de generar un campus que sea saludable, sustentable, que sea un campus donde los estudiantes y los funcionarios se sientan acogidos. La Asociación de Funcionarios No Académicos, ANAUA, se oficializó el 30 de septiembre del año 1994 y la actual directiva está compuesta por los funcionarios Janet Lutino, Nilton Barrera y Ricardo Pizarro, quienes contaron que esta iniciativa de recuperar el espacio donde se emplaza esta nueva plazoleta fue idea del funcionario Marcos Lago Fibla. Es el inicio de un proyecto futuro que es pensar en el próximo, con la idea de este sea un lugar armónico, sea lleno de vitalidad y en realidad y es lo que se espera, la tranquilidad, la paz y el poder deseo de reflexionar, vale decir, los funcionarios o los que son parte de la comunidad universitaria. La motivación surge de nuestros propios socios, nuestras bases, en el hecho que tenemos la convicción de que creando espacios comunes vamos a hacer mejor convivencia entre todos los estamentos dentro de la universidad y no solamente dentro de todos los estamentos sino también de la comunidad externa que por diversos motivos nos visita. Pensamos que el ámbito de la naturaleza es un tema transversal para todos, ¿ya? Y ese es el pilar de por qué la asociación fortalece este tipo de iniciativas en los socios, busca las alternativas de financiamiento y también hace un buen término de la ejecución de los proyectos. Hasta la fecha, la ANAUA ha concretado 4 proyectos con financiamiento del gobierno regional en la línea Medio Ambiente y Deportes, siendo esta plazoleta la más reciente iniciativa. Está ubicada en el sector oriente del campus entre el edificio de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Facultad de Ingeniería.